this course, just let me introduce myself to you. My name is Wilmer Antonio Granados Ramirez. Let me show you a background about me. I'm gonna share here on a slide. You're gonna find some information related to my experience. Let me just show you my screen. Let's check. Okay, there you are. So that's my name, Wilmer Granados. I'm a master, I have a master degree in linguistics. Also, I have a bachelor degree in English. And also, I have background, I have like the certificate of virtual assistants expert. I have blended learning, that's a certificate. Also, I've been studying marketing or educative marketing. And I work, let me just check here. Yes, there is someone is sharing. So, okay. My experience as a teacher has been at the university, Gerardo Vargas University, here in Inglés Corporativo. I have been working here for around 2 years. Also, I've been working in schools, in a private school. It is called El Espíritu Santo. Also, I have been working for Mineducit. And I have some other experience in call center too. This is just part of my background. Yeah, I'm gonna be here with you, guiding this process, this learning process in English, and also I will be assisting you through the messages that you're gonna send through WhatsApp, and also I will be assisting you with the exercises that you're gonna be working on the platform, and also I will be assisting you with the questions that you have here in the video conference. So just let me switch to Spanish because we are in beginner course. So let me just switch to Spanish. Okay. Bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este curso que Inglés Corporativo o Regal International les ofrece a ustedes. Doy por hecho pues que todos aquí ya han tomado, no sé si hay alguno que sea nuevo tomando cursos con Inglés Corporativo, si no, pues doy por hecho de que la mayoría pues ya ha tomado algún curso con ellos, con Regal International. Este es un curso financiado, como ustedes saben, por INSAFOR, en el cual pues se pretende mejorar la calidad y aumentar un poquito pues nuestra experiencia profesional en las áreas que nosotros nos desempeñamos. Yo hacía mi pequeña introducción hace un momento. Mi nombre, les decía, es Wilmer Granados. Tengo pues una formación académica como licenciado en idioma inglés y también tengo un máster en lingüística. Ahorita, actualmente, pues, cursando finalizando la tesis a esta fecha. Mi experiencia laboral, pues, ha sido, básicamente, he estado trabajando con la Universidad Gerardo Barrios. He trabajado con Inglés Corporativo por ya más de 3 años. También he estado trabajando en instituciones privadas como el Colegio del Espíritu Santo. He trabajado para el Mineducit. Y también hemos adquirido parte de experiencia en el área de call center. Dentro de la formación académica, bueno, estas son algunas que puedo mencionar. Hay muchas más, de hecho, como las más relevantes que van a ser útiles para el desarrollo de este curso, está mi certificación de experto en tutoría virtual. También he tomado una certificación en Blended Learning. Y una certificación en marketing educativo. Bien, chicos, me gustaría conocerlos a todos ustedes y me gustaría que todos hiciéramos una pequeña presentación. Lo pueden hacer si gustan en inglés y lo pueden utilizar el siguiente formato. You can say
your name. For instance, you can say, my name is, you're gonna say your name, and you can mention something that you like, okay? And what are you here? For instance, I'm gonna do my introduction as an example, right? My name is Wilmer Granados. I like learning English. And my purpose for this course, it's achieve all the, give me just 1 second. I guess something is, I don't know what is that song. No sé si escuchan ustedes como un sonido que está interrumpiendo. ¿No lo escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí, sí se escucha? Sí, sí. Ah, vaya. Déjenme revisar qué es. No sé si alguien tendrá activo la... ¿El micrófono? No, aparentemente no. Revisaré luego si es en la computadora. Ok, la tercera parte. Our purpose to be here in this course. Well, my case is that you can learn English, okay? And you can start your process in English language, okay? You're gonna say three things. Let me share here, whiteboard, things that we wanna share in our introductory part. Okay, let me just write it down here. Right. My name is, when I say your name, I like, you're gonna say something that you like, and also my, okay, you can say purpose. No, I'm gonna say my goals for this course are. You can say like that, okay, my goals. Okay, let's start. Who wants to be a volunteer? ¿Alguien que quiera hacer su presentación? Todos vamos a hacer. Voluntarios, levantemos la mano. ¿No hay voluntarios? Me. Okay. Good evening. Okay. My name is Cindy Aldana. I like watch TV. Mm-hmm. Okay. Swim and eat. Mm-hmm. And my goals for this course are learn English. Mm-hmm. And I work at Fondo de Emergencia para el Café. Okay, good. Thank you for mentioning that important detail about you, ma'am. Okay, give me just one moment. So next one, ¿alguien más quiere hacer su presentación? Yo. Hello, my name is Mirna. My goals for these are learning English good level. Okay, good, excellent. Okay, thank you, Mirna, for sharing that with us. Anyone else? Diego. Okay, hi. My name is Diego Valdez. I like to work and play video games. Mm-hmm. My goals for this course are write and learn English. Mm-hmm. Okay, good. Excellent. So you're a gamer? You said you're a gamer? Yes. Do you play just for fun, or do you have a channel or on Twitch, YouTube, or fun? No. Just for fun. Okay. Yes. Okay, good. Someone else? Hey, teacher. Okay, mister, go ahead. My name is Jose Luis Rodriguez Espinosa. I work for Elias y Asociados. Mm-hmm. My position is
auditor manager. I like play soccer and basketball with my son. And my goals for this course are learning English very fluent. Okay. It's more important. Yes, studying. Yes, it is. Thank you for your attention. Okay, thank you, sir. Thanks to you for your presentation. Okay, so in Christian. Hello, my name is Elias Mendoza. I am 27 years old. I like play soccer. And my goals for this course are learn English and dance. Okay, you're a dancer. Okay, good, excellent. Thank you for sharing that with us, Christian. Okay, anyone else who wants to share something with us? Anyone else? Hi, good evening. Hi, sir. Okay, my name is Rene William Torres. I like the basketball. My goals for this course are is speak and learning English very full. Okay, good, excellent. We wanna do that here in this course. We're gonna be practicing a lot for getting a fluent language, okay? Anyone else? Okay. Anyone else? Nobody else? ¿Alguien más que quiere hacer su presentación? Hay muchos conectados, hay bastantes. Ahorita tenemos 21. ¿Ok? ¿Será que no queremos? Ay. Ok. Claudia. My name is Claudia Escalante. I like... nutrition. Okay. I don't know. Ballet. Mm-hmm. Solamente. Just that. Okay, good. Excellent. Someone else? Anyone else? Me, teacher. Go ahead, Sandra. Okay. My name is Sandra Leticia Peraza. I like listening to music. My goals for this course are I work in area housekeeping. Okay. Good, excellent. Thank you for sharing with us that information. I don't know, anyone else? Okay, Claudia, go ahead. And then Elisa. My name is Claudia Flores. I am 26 years old. I like swimming. Wow. My goals for this course are to learn a lot. Okay, good. Wonderful. So wonderful. Thank you for sharing that with us. Elisa, your turn. Hi, teacher. Good night. Hi, good evening. My name is Elisa Romero. I like dance, coffee, TV. Your whole 26. Okay, good. Thank you for sharing that information with us, Lisa. Okay, someone else? We have a lot of people here. Nobody else? Okay, don't worry, we wanna know each other later. Because of time, I need to advance and show you some things that are mandatory for the starting of this course. But, vean,
para iniciar, los vamos a ir conociendo poco a poco. Veo que algunos, pues, quizás, no nos hemos adaptado todavía al curso. Poco a poco nos vamos a ir conociendo y vamos a ir compartiendo información de nosotros y conociéndonos aún más. Quiero mostrarles algún par de cosas que sí son mandatorias, que se las muestre al inicio del curso. Y vamos a comenzar, denme un segundo, voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a ver por acá. Ahí. Número uno, el grupo de WhatsApp. No sé si todos ya tuvieron la oportunidad de unirse al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿No? Vale. Yes. Bien, el grupo de WhatsApp va a ser muy importante porque es nuestro medio de comunicación. Aquí nosotros vamos a compartir información, pues, ya sean ejercicios, ya sean pues, videos como recursos complementarios, audios que yo les quiero compartir para completar un ejercicio, y en sí una información pues, de interés que el staff de inglés corporativo les pueda compartir a ustedes relacionados al curso y a todas las ofertas que Inglés Corporativo tiene para ustedes por medio de Instafor. Así que unámonos a este grupo de WhatsApp. Es muy importante que estemos ahí para estar al día y conocer hasta ahí, pues, las noticias de mayor relevancia de Inglés Corporativo durante este curso. ¿Okay? Ahora, vamos a entrar un poquito a ver la parte de las tareas y las evaluaciones. Los que ya estuvieron aquí en alguno de los cursos con Inglés Corporativo ya más o menos conocen cómo se desarrolla un curso con la plataforma de Inglés Corporativo de Royal International y cuáles son las actividades pues, que cuentan para el desarrollo y obtención de nuestro certificado que nos va a acreditar pues, en el nivel que nos encontramos nosotros actualmente. Bueno, vamos a comenzar con lo primero. Es necesario obtener el 80% en promedio de todas las tareas y evaluaciones. Tenemos dos evaluaciones que se muestran en la plataforma de Inglés Corporativo. ¿Cuáles son esas dos evaluaciones? Bien, tenemos un midterm, que es un examen de medio curso, y tenemos un final test, que es el examen final que nosotros realizamos para medir el nivel pues, y los contenidos que nosotros hemos desarrollado. No se asusten con esos exámenes porque son de lo más sencillo posible y la ventaja de estos exámenes es que nosotros los podemos repetir. ¿Ok? Si nos equivocamos una vez, tenemos una segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad. No son... son oportunidades ilimitadas, básicamente. Pero sí, en el puntaje final, a nosotros nos debe reflejar un 80% en el promedio de todas las actividades. ¿Ok? 80% es el mínimo para nosotros poder avanzar al siguiente nivel. Las tareas ya se encuentran en la plataforma y a ustedes se les recomienda pues, trabajar en ellas justo después de cada clase. Esa es como una, digamos, sugerencia que se le hace a usted. Sin embargo, usted es libre de escoger su ritmo. Ahora, hay que hacer una diferencia en esta parte y quiero aclararlo. Al término de cada clase, nosotros debemos tener el avance en la plataforma de esa clase específica. Significa que si nosotros estamos terminando la sección 1 en cuatro clases más adelante, ustedes deben haber terminado la sección 1 en la primera semana. ¿Ok? No se puede, digamos, dejar pendiente actividades para después. Eso no se puede. Lo que sí se puede es adelantarnos los contenidos. Usted tiene la posibilidad de que si usted quiere avanzar en los ejercicios de la plataforma, usted lo puede hacer. Significa que si usted termina la plataforma en las próximas dos semanas, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Únicamente nos quedamos durante las videoconferencias recibiendo el feedback y recibiendo pues, las clases correspondientes
a esas actividades, a esas secciones que nosotros tenemos en la plataforma. Así que siéntanse libres ustedes de explorar la plataforma de inglés corporativo, de explorar el curso y avanzar lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo a su propio ritmo, como les repito, pueden ir poco a poco, siempre y cuando respetando el avance que nosotros vamos a tener durante las videoconferencias. Eso es importante, que si nosotros vamos por la sección 1, pues ahí debemos ir todos. Me refiero a los que dejan como tareas pendientes. Sin embargo, si ustedes avanzan más de la sección 1, lo podemos hacer. No hay ningún problema. Ustedes pueden ir a la sección 2, sección 3, sección 4. Siempre y cuando llevemos un orden cronológico, ¿verdad? Y resolvamos los ejercicios que corresponden. Luego de eso, esa parte, por eso aparece entre paréntesis, puede adelantar contenidos. Luego de eso, nos dice que todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Ojo con este dato. Por eso les decía yo, vamos a ir avanzando a medida nosotros vayamos desarrollando los contenidos en las videoconferencias. O sea, debemos estar al día con las actividades correspondientes a la clase que nosotros tomamos. No se pueden dejar tareas pendientes. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Aquí es donde vienen pues, ejercicios, recursos adicionales que yo les voy a estar enviando a ustedes por medio de WhatsApp. Vean cómo está organizado el desarrollo de cada una de las secciones. Para la semana número 1, nosotros debemos completar la sección 1 y la sección 2. Al viernes, o a finalizar esta semana, el día viernes, nosotros debemos tener completos todos los ejercicios correspondientes a la sección 1 y la sección 2. ¿Sí? Si usted hoy se quiere quedar trabajando después de la clase, completar las tareas, ver que podemos avanzar nosotros en la plataforma, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero sí, al viernes, esos contenidos ya deben estar completos. En la semana 2 vamos a tener la sección 3 y el midterm. El midterm es el examen de medio curso que yo les decía, mencionaba pues, anteriormente. Terminamos sección 3 y pasamos al midterm. Vamos a hacer un pequeño review. Para la semana 3 vamos a terminar la sección 4. La sección 4 es un poquito más extensa. Sí, por eso está solita por ahí. Y para la semana 4, que es la última semana, nosotros desarrollamos las clases con inglés corporativo. Recordemos que solamente son 16 sesiones, de las cuales se ejecutan de lunes a jueves. Y el horario, pues en este caso, ustedes tomaron el de 8 a 9 de la noche. Entonces son 16 sesiones. Y a la semana 4, pues nosotros cumplimos las 16 sesiones y finalizamos con el examen, ¿ok? Esa sería nuestra calendarización de actividades a partir de este momento, a partir de esta semana. Cabe mencionar que la semana de Semana Santa no se van a desarrollar clases, ¿ok? Así que vamos, la semana, creo que es la 3, la pasaríamos para, no, perdón, me equivoco, la semana 4 la pasaríamos para después de las vacaciones de Semana Santa, ¿ok? Les aclaro ese punto, porque la parte de la Semana Santa, la Semana Santa en sí, no se van a estar desarrollando actividades por parte de inglés corporativo, ¿ok? ¿Quedamos claro con este punto? Pueden utilizar las reacciones que tiene aquí Zoom. Por aquí creo que están. Hay un botón que tiene reacciones. Ustedes utilicen pues la que ustedes más le consideren y básicamente es para mostrar de que nosotros estamos prestando atención y estamos siguiendo la información que os estoy compartiendo, ¿ok? Pasemos a lo siguiente ahora. Normas de convivencia. El botón de silencio. Vale, durante nosotros estemos en el desarrollo de la clase, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. Si usted quiere opinar, quiere participar, lo puede abrir libremente. Usted decide en qué momento pues, quiere hacerlo. Siempre y cuando sea algo relacionado
a la clase, porque muchas veces, no sé, tal vez por descuido o por error, se nos activa el micrófono y empezamos a escuchar el sonido de fondo que usted tiene en su casa. Así que vamos a estar muy pendientes de mantenerlo en silencio si no es necesario utilizar nuestro micrófono. Para la lista de asistencia, la asistencia está siendo tomada directamente de los que se conectan a la clase de inglés corporativo por medio de Zoom, así que esa asistencia se genera automáticamente. Para el nombre que aparece en Zoom, tratemos de que aparezca nuestro nombre completo. Eso sería como lo ideal, de que apareciese el nombre completo de la persona que está conectada. Porque muchas veces utilizamos nuestros celulares y nuestros celulares están configurados de una manera que no nos reconoce el nombre y muchas veces aparece iPhone 4 y aparecen varios símbolos y no sabemos realmente quién es esa persona. Entonces, por eso se le pide que por favor verifique antes de entrar a Zoom de que aparezca su nombre correctamente, por lo menos un nombre y un apellido. Lo ideal sería el nombre completo. La cámara encendida. Aquí sí vamos a hacer énfasis porque de parte de Inglés Corporativo nos han pedido de que cada estudiante debe tener su cámara activa. Así que tal vez veo muchas cámaras apagadas ahorita y entiendo, pues, es primera clase. Pero a partir del día de mañana sí les voy a pedir que hagan un espacio en su casa, un espacio de estudio. Una habitación pues tranquila en la que ustedes puedan tomar las clases de inglés corporativo y no los estén interrumpiendo. Así que sí les voy a pedir que generen ese espacio y para el día de mañana todos con cámara encendida, ¿de acuerdo? La participación activa va a ser muy importante, ¿sí? Me gusta bastante de que si estamos trabajando en actividades, pues participemos, compartamos nuestras ideas, involucrémonos en los ejercicios que desarrollamos. Eso es muy, muy importante y se toma mucha consideración a ello porque, uno, para ustedes les permite practicar el idioma. Dos, porque la práctica que nosotros tenemos del idioma es la que nos va perfeccionando la parte de la fluencia de nuestro speaking, de nuestro hablado en inglés. Ahora, si usted no practica, lastimosamente nos vamos a ir tal y como entramos al curso de principiante 2, ¿sí? Yo les voy a compartir a ustedes ejercicios, les voy a compartir actividades que vamos a estar desarrollando, ya sea de forma individual, ya sea de forma grupal aquí en el lobby o de forma grupal en los breakout rooms que se pueden crear o generar durante el transcurso del curso, ¿sí? Así que la participación activa es muy importante si nosotros queremos mejorar y queremos pues tener el nivel suficiente para comenzar principiante 3, que es el siguiente módulo que correspondería pues, a este grupo. Luego de ello, tenemos el uso del chat o el uso de los chats. Tenemos dos chats. El chat de WhatsApp, que ese va a ser para información importante que necesitemos recordar o que necesitemos compartir con ustedes y que va a quedar guardado pues, ahí. Y está el otro chat, que es el que utilizamos durante las videoconferencias. Es el chat de Zoom. En el chat de Zoom yo les puedo compartir un enlace, les puedo compartir una información no tan relevante y que pues, no sea necesaria para el desarrollo de los contenidos que se trabajan en la plataforma. ¿Okay? Les puedo compartir palabras, les puedo compartir enlaces, es decir, cosas bien, bien sencillas y sin relevancia. Lo otro, parte de las normas de convivencia, es levantar la mano. En Zoom tenemos la opción de poder utilizar nuestras reacciones. Dentro de las reacciones aparece un botón que dice Raise Hand. Es la manito que me acaba de aparecer por acá, aquí en esta pantalla, ¿sí? Aquí aparece esta manito. Cuando nosotros queramos opinar, queramos preguntar o queramos hacer cualquier cosa, vamos a utilizar esta manito que está aquí, ¿sí? Aparece en el botón de reacciones de nuestra banda de botones que aparece en Zoom, ¿ok? Bien, déjeme bajar la mano por acá.
lower hand. Muy bien. Lo último, sí, es siempre mantener el respeto. Importante. Si su compañero está participando, está preguntando, está diciendo algo, pues esperemos que termine él con su participación para luego hacer nuestra pregunta o comentar pues algo que nosotros queramos con el respeto debido tanto que se merecen ustedes como el que se merecen el resto de sus compañeros. ¿Ok? Vale, esas serían las normas, son bien sencillas, ¿verdad? Las normas de convivencia, no es nada del otro mundo. Simplemente, pues, tratemos de cumplirlas y vamos a estar bien. Todos vamos a estar bien. Pasemos a lo siguiente. Recapitulando quizás un poco. Asistencia. Bueno, la asistencia para que ustedes puedan obtener el certificado sería el 80% de las clases. En este caso, las videoconferencias. Aquí aparece una fecha que no corresponde, que dice 30 de mayo, probablemente la fecha es 13 de abril, así que, o bien esta parte, porque no está correcta esta fecha. Inicia 13, perdón, de marzo, estaba diciendo abril, 13 de marzo. Y va a finalizar pues, la segunda semana de abril, después de las vacaciones. Y el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es importante. 80% también se necesita de los ejercicios completados y que estén correctos, ¿sí? Los horarios establecidos para las videoconferencias son de lunes a jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Es importante que tengamos la cámara encendida. ¿Cuánto dura la clase? 60 minutos. Ese es el máximo que va a durar nuestra clase. Deben trabajar los ejercicios en la plataforma. Todos los ejercicios están ahí. Esos son los ejercicios evaluados. Vamos a tener ejercicios formativos. El único propósito que tienen es practicar el idioma inglés. De esa manera, ustedes van a obtener su diploma que los va a acreditar como hablantes del idioma al nivel principiante 2. Haber completado el módulo de principiante 2. Los grupos de actividad. Para las actividades grupales van a haber dos formas. Las actividades que nosotros desarrollemos en el lobby, donde estamos ahorita, y que van a estar escuchando sus compañeros y van a estar participando, pues, ya sea en parejas, en tríos, o grupos de 4 a 5 estudiantes. Y van a haber otro grupo de actividades en los que, grupos de actividades en los que se van a mover a salas individuales, los famosos breakout rooms, que son los que se utilizan para trabajos grupales que requieran pues su concentración con los demás miembros del equipo. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros básicamente parte de las normas, parte de cómo se va a desarrollar el curso y qué son pues cosas mandatorias que se necesitan compartir con ustedes al inicio de la clase para que quedemos claro qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el camino a seguir durante el desarrollo de esta de este curso de principiante 2. No sé si tienen alguna consulta hasta este momento, después de haber escuchado toda esa información. Preguntas, dudas, sugerencias, no sé. ¿Habrán preguntas? Bien, como veo que nadie dice nada, pues voy a dar por hecho de que... Diego, dígame. Sí, no sé si puede repetir, por favor, esto último que dijo, porque me salí de la reunión y no sé qué me volví a entrar, ya había avanzado un poquito. No se preocupe. Lo último que estaba mencionando es que vamos a tener dos tipos de actividades, que son actividades grupales en sí. Las actividades grupales que nosotros desarrollamos en el lobby, que es en el espacio que ahorita tenemos, donde usted va a estar participando y sus compañeros van a estar escuchando. Ese es un tipo de actividad grupal.
El otro tipo de actividad grupal es el que ustedes van a desarrollar en los famosos breakout rooms o salas individuales, donde ustedes pues, necesitan su concentración y trabajar únicamente con los miembros del equipo. Así que únicamente así esa aclaración, ¿verdad? De los tipos de actividades que vamos a desarrollar de forma grupal. Los que se trabajan en el lobby y los que se trabajan en los breakout rooms. Eso es todo, Diego. Bien, ¿preguntas? ¿Más preguntas? No. ¿Sí tienen preguntas? Elisa. Teacher, con respecto a las clases, tengo entendido de que tiran un enlace, ¿verdad? Donde cuando uno no se puede conectar, correcto, poder ver nuevamente la clase. Pero en caso de que vaya, digamos, mi trabajo, a veces hay días que salgo tipo 9 de la noche. Uh-huh. O sea, en el primer curso yo comuniqué una vez a la teacher de que no pude estar en la clase, ¿verdad? Pero igual como hubo siempre presentaciones así, igual se le daba a ella. Pero en este caso se puede también así con usted, teacher. O sea, siempre avisar cuando uno no puede estar en la clase. Sí, no, claro, no hay ningún problema. La asistencia es importante y tratemos de cumplirla un 80%, ¿sí? Digamos que sí es mandatorio y sí es muy importante para que usted no tenga problema de ningún motivo con el staff de inglés corporativo y el curso en sí, que no vayamos a tener ningún inconveniente, son con los ejercicios que desarrollamos en la plataforma, ¿sí? Sí, debemos tener mucho cuidado de tener todo al día. ¿Sí? Si vamos por la sección 2, tratemos en los espacios que tal vez nos quedan, yo sé que muchos de aquí trabajan y hacen pues, diferentes actividades, pero tratemos de mantener nuestro desarrollo de contenidos al día. Si vamos por la sección 2, trabajemos la sección 2. ¿Sí? De ahí por lo demás, Elisa, no se preocupe. Si usted me informa, me escribe, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, gracias, Ticha. Estamos. Bien, ¿alguien más tiene consultas? ¿Dudas, sugerencias? No. Vale, perfecto. Entonces vamos a continuar. Tengo una consulta, buenas noches. Disculpa que no levante la mano. Sí, dígame. Va en el caso del llenado de la plataforma. Sí. Bueno, hay ocasiones que entre semana toca bastante pesado, ¿verdad? Uh-huh. Y los espacios de tiempo, no sé, en el curso anterior yo le dedicaba los sábados. Me había comentado que los sábados le dedicaba, porque es donde más espacio me quedaba y para sentarme y dedicarle el tiempo, ¿verdad? Que se merece y no hacer las cosas de la carrera. Correcto. No sé si así también se podría o... Se puede hacer, sí se puede hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando, como les decía, semanalmente, nosotros tengamos las cosas al día. Trata de hacerlo un poquito con anticipación, por ejemplo, trabaja o adelanta contenidos un sábado anterior y luego te quedas recibiendo las clases, las videoconferencias que se desarrollan. Y ahí refuerzas los contenidos, ¿verdad? En las videoconferencias. Una vez ya has visto, pues, los videos de la plataforma, ya has desarrollado ejercicios, aquí pues preguntar algo que no te haya quedado claro, y aquí aclaramos dudas, ¿sí? Siempre va a haber un espacio para aclarar dudas, ¿ok? Estamos, chévere pues. ¿Alguien más tiene algún comentario extra, adicional? Supongo que ya no veo que alguien levante la mano. Vale. Vamos a ver un video. Este video siempre es necesario que se los compartamos al inicio de los cursos de INSAFOR, que ellos nos piden. Es mandatorio, de hecho, que les compartamos todo este material sobre lo que ellos hacen, ¿okay? Lo que ellos proporcionan como institución, como INSAFOR. Les voy a mostrar el video en este momento. Denme un segundito. Voy a compartir el sonido de una sola vez. So, let's start. Just pay attention to this. Probably you have to watch this before. I don't know, maybe. But we're gonna watch this video again, okay? Pay attention.
El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro, es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Bien, ahí tenemos prácticamente pues, todos los cursos que ofrece INSAFORP, todas las áreas de capacitación que ellos trabajan y bueno, que ustedes pues, tienen la posibilidad de aplicar y adquirir conocimientos en las diferentes áreas que a ustedes les llame la interés y de acuerdo a las necesidades pues, de la empresa donde ustedes trabajan, laboran. ¿Okay? Bien. Okay, so let's start with the first topic. We're going to start with the first section, the section number one. Vamos a iniciar con la primera sesión correspondiente al curso de inglés principiante 2. ¿Okay? Les voy a compartir mi pantalla nuevamente y vamos a entrar a la plataforma para hacer un pequeño tour para los que son nuevos y comenzar pues, con la sección número 1. Un segundo.
No sé si, fíjense que la plataforma ahorita no me está cargando. No sé si pueden verificar ustedes si pueden entrar a la plataforma, porque aparentemente les voy a mostrar. Revisen si pueden entrar ustedes a la plataforma, porque solamente se me ha quedado así el navegador y no me permite acceder. Yo sí puedo entrar. Sí, sí, ya cargó. Va, excelente, no, está bien. Ahorita acaba de cargar. Muy bien, entonces este es básicamente el módulo 2 de inglés principiante. Si ustedes ven, pues tenemos varias secciones por acá. Cada una de las secciones tiene sus actividades. En el caso de la sección número 1 tiene 4 actividades. La sección número 2 tiene 3 actividades. Perdón, sección número 2 tiene 3 actividades. La sección número 3 tiene 4 actividades más 6 actividades correspondientes al examen de medio curso. La sección número 4 tiene 3 actividades y la sección número 5 tiene 3 actividades más 6 actividades correspondientes al examen final. Ese sería nuestro camino a seguir durante el módulo 2 de inglés principiante, ¿sí? Sección 1, ¿qué vamos a ver? ¿O cuál es el tema de la sección número 1? My sister works downtown. Wanna see what does it mean? Wanna see how does it work? And also we're gonna see some grammatical rules related to the section number 1. La sección número 2, does it have a view? Okay, does it have a view? That's the topic for section number 2. Want to see some questions there, or we construct some questions. In section 3, what do you do? Okay, want to see vocabulary related to jobs. Vamos a ver vocabulario relacionado a trabajos y ocupaciones. El midterm, ya sabemos de qué va. La sección número 4 nos dice, broccoli is good for you. Okay, this is the topic for section number 4, and the last one is going to be, I can ice skate very well. I can't ice skate very well. Ahí tenemos todas y cada una de las secciones con sus respectivos títulos. Comencemos con la sección número 1. Prestemos atención para los nuevos en el curso. ¿Cómo funciona esto? En la sección número 1 nosotros tenemos diferentes iconos que van desde los objetivos de la lección, que nos dicen qué es lo que nosotros vamos a lograr al realizar las actividades que se nos muestran, y nos dan pues, la posibilidad de leerlos tanto en inglés como en español. Veamos el lesson objective number 1, el objetivo de la lección número 1. Nos dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation with illustrate this topic. Son dos cosas las que vamos a alcanzar. Lo primero, nos dice que vamos a aprender vocabulario sobre. ¿Sobre qué? Transportation, yes, that's good. And also, we're going to put in practice that vocabulary with the conversations related to it. Okay, vamos a, aparte de aprender el vocabulario, vamos a practicar por medio de conversaciones el tema pues, que se ilustra para la lección número 1. Vamos a comenzar con el primer video. This is transportation vocabulary and conversation. It is nice car. Vaya, aquí tenemos nosotros, esto es muy útil si estamos iniciando en el idioma, es que todo pues para ir conociendo qué es lo que realmente se nos va diciendo en el video. Tenemos los subtítulos en español para que ustedes puedan irlos visualizando si así lo desean. ¿Ok? Prestemos atención al primer video. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the US. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus.
4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So, okay, want to stop there because we're going to do an activity related to these questions. I'm going to ask you, I want that everybody can participate, not for this activity, but for the next one. So I will be asking you. I'm going to use the list that I have here in my screen. Diego, dígame un número del 1 al 15. 7. El 7. 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo es usted. Justo es usted, Diego. Ok, Diego. You're going to answer these questions. How do you get to work? Do you work? Or do you study? Repeat, please. Do you work or do you study? Los dos. Both. Okay, so it doesn't matter which one I'm going to ask you. Okay, how do you get to work? I work in my house. No, listen, how do you get to work? ¿Cómo llega al trabajo? Es que trabajo en casa. Okay, that's right. But do you study? Yes. So, how do you get to the university? I ride a motorcycle. Okay, you ride a motorcycle. Good, excellent. Mirna. Okay, it's gonna be your turn. Él me la ganó, yo iba a decir, I drive a motorcycle también. Oh, you drive a motorcycle too. Okay, now, do you work or do you study? Do you work. You work. Where do you work? Where do you work? En donde trabajo, en Santa Tecla. Okay, you work in Santa Tecla. Okay, good. Mirna, give me a number from 1 to 20. 1 to 20. 20. Un número de Yes, from 1 to 20. 11. 11. Okay, let me just check it out here. 11. Flor Inés Ramos Andrade. Flor, hi. Good evening. Okay, Flor. Do you work or do you study? To work. Work, okay. Sí. So, how do you get to work? I drive. You drive. You drive a car? Car. Okay, you drive a car. Okay, good. Wonderful. Flor, give me a number from 1 to 20. 14. 14. Okay, let me just check. Check. Melvin Adonai. Melvin, are you there? Melvin. Yeah.
Okay. Melvin, do you work or do you study? Do you work? You work. Sí. Okay, you're going to, your answer is going to be like, I work. Okay. Just repeat that. I work. La respuesta es cuando nos preguntan, ¿trabajas o estudias? Vamos a responder, I work. Utilicemos el pronombre I, okay? So, I work. That's your answer. So, let's answer this question. How do you get to work? I take the bus to work. Oh, okay, you take the bus. Good. Okay, good. Excellent. Let me try with someone else. Melvin, give me one number from 1 to 20. 12. Tell me. Six. Six. Wanna check who is number six? Christian Elias Vasquez. Hi, Christian. Hi. Do you work or do you study? I work. You work. How do you get to work? I ride a motorcycle. Okay, you ride a motorcycle. Good, wonderful. Excellent. What kind of motorcycle? ¿Qué tipo de motocicleta? What kind of motorcycle? Honda. Honda. Okay, good, cool. That's cool. Excellent. So, guys, I guess time is running and we're about to finish with this session, okay? So I'm gonna stop here. We're gonna just take these 3 minutes in order to see some situations that are happening right now. For instance, someone said, I'm gonna switch to Spanish. Alguien me dijo por aquí que no le aparecía el módulo 2, fue René. René. ¿Ya solucionó el problema? Volví a ingresar a la plataforma, pero solo me aparece el módulo 1. Módulo 1. Vale. Voy a notificar esa situación con el staff de inglés corporativo. Y vamos a ver qué pasa para el día de mañana. Esperemos que ellos lo puedan solucionar. René. Okay. ¿Revisó en su correo que le aparecieran pues todos los enlaces de información para unirse a la videoconferencia y unirse al módulo? Porque muchas veces, quiero verificar esto antes, ¿verdad? Antes de enviarle el mensaje. Muchas veces nos aparece a nosotros una invitación a unirnos al módulo. No sé si le habrá aparecido a usted esa notificación. No sé si ha verificado. Sí, la recibí por WhatsApp y seguí los enlaces y solo me apareció el módulo 1. Ah, vale, perfecto. Entonces vamos a reportar eso. Solamente quería verificar eso. No sé si alguien más tiene algún problema con la plataforma para así hacer y adjuntar pues en el mismo reporte esa otra situación. No, teacher. No. Ok, bien. Entonces, vamos a Elisa, dígame. Teacher, piense de que igual a mí no me parecía, ¿verdad? Pero ahorita yo acabo de poner ahí principiante 2 y me daba la opción abajo, ya que ya estaba, que ya podía entrar. Entonces, entré. Uh-huh. Ah, ok, ok. Podríamos intentar algo, René. No sé si nos puede compartir pantalla. Hola. Bye.
¿Me escuchan? Yes. Ah, vaya. Este, no le aparece nada, ¿verdad? Vale, no se preocupe. Entonces, deje de compartir, este, René, y voy a enviar el reporte. Vamos a ver qué pueden hacer ellos para que le aparezca el módulo 2. ¿De acuerdo? Ok, bien. Bien, eso sería todo por ahora. Este, chicos, nos veríamos el día de mañana siempre en el mismo horario de 8 a 9. El día de mañana vamos a hacer un par de actividades. A mí me gusta trabajar con diferentes plataformas para practicar nuestro... ¿Hola? Se está como trabando, ¿verdad? Sí. Sí, vaya. Ya vamos a intentar corregir esa situación para el día de mañana. Este, les decía que mañana vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a trabajar con otras plataformas para practicar nuestro idioma. Siempre me gusta trabajar con otras plataformas alternas a las de inglés corporativo porque nos permite a nosotros, pues, aparte de lo que nosotros desarrollamos como mandatorio en la plataforma inglés corporativo, tener otro tipo de actividades interactivas para que ustedes puedan practicar su vocabulario, puedan practicar su listening y puedan también practicar su reading en estas otras plataformas que yo les voy a compartir el día de mañana y les voy a estar compartiendo durante el transcurso de desarrollo de este módulo, ¿ok? Así que, just the last thing for to say to you is have a good night, ¿ok? Have a good night and blessings to all of you. See you tomorrow. Good night, teacher. See you good night. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Mañana. Pues sí, hasta mañana. Eso lo dijiste mañana. Pues sí. Eso lo dijiste mañana. Buenas noches, mañana. Ay, salud.